Hey tú, ¿estás aburrido de tu chamba? ¿Sientes que te explotan? ¿No te pagan las horas extra? ¿No tienes vida y quieres escapar de ese trabajo? Pues no estás solo, ya que el prota de este anime le pasó lo mismo. Y para colmo de males, le tocó vivir un apocalipsis zombie. Y si quieres saber si pudo sobrevivir o volvió a su trabajo, no te pierdas este video. Comenzamos viendo un pobre hombre corriendo a toda velocidad y nos damos cuenta de que hay caos y destrucción por toda la ciudad. Y ahora nos muestran de qué está huyendo. Y es de miles de zombies, los cuales lo persiguen por todos lados. Pero esto no es más que una película la cual está viendo este joven con ojeras mientras come su ramen instantáneo y se queja del personaje de la película, ya que es un exagerado, pues si lo compara con su trabajo, eso sería el paraíso. Luego ve la hora y se da cuenta de que ya son más de las 3 y con resignación dice que tiene que ir a dormir porque le toca trabajar temprano y se pone a dormir en medio de su habitación desordenada y con basura. ¿Qué pasará con este joven? ¿Podrá llegar temprano a su trabajo? ¿Conseguirá uno mejor o lo arrollará camión Kun y se va Pong y se cae? Si quieres saber, sigue mirando el video. Pero antes, si eres nuevo y quieres seguir viendo videos como este, suscríbete y únete a nosotros, que seguimos recibiendo gente a bordo. Y una cosita más, para que el canal siga creciendo y el algoritmo de YouTube me trate bien, dejen un comentario en este video. Y si son muy tímidos, dejen un emoji y así me apoyan muchísimo. Ahora sí, seguimos. Ahora vemos 3 años en el pasado de este joven, que por fin nos dicen su nombre, y se llama Akira. Y este está siendo presentado en su nuevo trabajo, y será parte del departamento de producción. Y lo vemos muy entusiasmado de trabajar ahí. Y sus compañeros le dan la bienvenida. El prota nos cuenta que en su primer día, pensó que trabajar ahí sería divertido y que tendría buenos compañeros, además de que se esforzó por tener un puesto en esa empresa, que se dedica a la producción audiovisual, en la industria, y que era un sueño cumplido estar ahí. Él quería crear los mejores comerciales para las mejores marcas, y de paso, se emocionaba pensando en que quizá conozca a alguien famoso. El jefe le enseña su puesto de trabajo y le dice que si no sabe algo, lo consulte con su jefe de área. En eso, choca con una chica y bota todos sus apuntes y papeles. Este de inmediato comienza a recoger todas las cosas y cuando levanta la mirada, ve un par de buenas razones por la cual es una chica hermosa, y claro, me refiero a sus ojos. Ella sonríe y él queda flechado. Ella le agradece la ayuda y se presenta como Saori y trabaja en el área de contabilidad. Ella le dice que si tiene problemas con algún recibo lo puede consultar con ella, que lo ayudará con gusto. También le enseña dónde la puede ubicar y se va con una sonrisa y deseándole suerte. El prota queda pensando que es la más linda que ha visto en su vida. Luego vemos que Akira salió con la gente de su trabajo a una cena de bienvenida, donde le preguntan de qué universidad viene o si tiene novia, a lo cual él dice que no. También cuenta que jugaba rugby en la universidad y él se siente genial de estar con esos compañeros. Ahí mismo ve a Saori y esta lo saluda y él piensa que lo mejor de este trabajo es ver la linda sonrisa de Saori y que de todas maneras ella es su tipo de mujer, así que se dice a sí mismo que se esforzará para darle una buena impresión y llamar su atención. Al terminar la cena, el prota les agradece a todos y les dice que está ansioso por regresar mañana, pero todos sus compañeros se levantan y dicen que es hora de ir a la oficina. Él no lo entiende, así que sigue a los demás y comienzan a trabajar. Él no entiende lo que pasa, pero tiene que seguirles el ritmo a los demás, ya que si se va, lo verían mal. Akira nos cuenta que en su primer día trabajó toda la noche y al día siguiente siguió trabajando, así como esa misma noche también, y al final volvió a su casa después de 2 días de puro trabajo, solo para echarse en su cama y no disfrutar de la vida, y solo piensa en que se metió en una de esas empresas explotadoras. Luego se despierta muy temprano y no tiene ganas de ir a trabajar, pero se da ánimos y se dice que él escogió esa carrera, así que se alista y se va a trabajar con todo el ánimo posible, y piensa que de repente su empresa tiene buenos beneficios laborales, ya que todos trabajan mucho, así que le pregunta a un senpai y este le dice que tienen vacaciones pagadas una vez al año, un día libre por cumpleaños y descansos por estrés, pero este senpai ojeroso le dice que nunca vio a alguien usar esos beneficios, creando más presión al prota. Este mismo se engaña diciéndose que sus compañeros se incentivan con la sana competencia, pero vemos que sus compañeros compiten a ver quién tuvo más horas impagas este mes, y uno de ellos dice que tiene 150, y el otro le gana ya que va 200 horas extras impagas. Luego Akira se sigue engañando y nos dice que sus compañeros son buena gente, ya que uno de sus senpais, que lleva trabajando 5 años, le invitó una bebida porque dice que gana más que el prota, pero ese nos cuenta que gana 210 mil yenes, que al parecer es un sueldo bajo para alguien que trabaja 5 años en una empresa, lo que nos indica que Akira gana mucho menos. Luego nos presentan a su jefe de área, que es Kosugi. Este es un sujeto que siempre insulta y les grita a sus empleados, aunque el prota solo nos dice que es una persona apasionada, que le encanta guiar a los empleados con sus palabras y que hasta a veces los hace llorar de emoción. Sí, claro, cómo no. También nos cuenta que los empleados se preocupan por su salud, así que para trabajar hasta la madrugada, sin dormir, todos toman bebidas energéticas y nos muestran cómo sus compañeros se dicen en broma a ver a quién le saldrá una primera úlcera. Y así entre todo eso, Akira pudo llegar al segundo año de trabajo y vemos cómo sigue durmiendo en la oficina
oficina sin poder bañarse. Y uno de esos días, planeando irse a su casa, llega Kosugi y le dice que el que le invitó la bebida se fue, así que le toca asumir sus tareas. Y él piensa que es otra noche que no irá a su casa y no podrá dormir. Y es la primera vez que, mirando por la ventana del edificio hacia afuera, piensa en desuscribirse de la vida. Pero justo llega Saori y le entrega algo de comida, ya que lo vio sin almorzar. Akira nos cuenta que ella es la única persona que lo mantiene cuerdo en esta empresa y nos confiesa que está enamorado de ella en secreto. En eso, el jefe de la empresa llama a Saori a su oficina y el prota nos cuenta que ella es la amante del jefe, mientras escucha cómo se la sabrosean y él no puede hacer nada. ¡Ya basta, Freezer! Ya saliendo de la oficina, se cuestiona de que por qué sigue trabajando en esta empresa, y mientras camina como un zombie, piensa en cambiar de empleo, pero cree que es imposible, y cree que si se va, sus compañeros cargarán con sus deberes. Asimismo, vemos como el prota se desanima de dejar la empresa pensando en que hay peores compañías en esta industria, así que mejor decide olvidarse de esa decisión, y prácticamente Akira ya fue consumido por la presión social y laboral. Ahora vemos que logró llegar al tercer año en esta misma empresa, y vemos como Akira cede para reescribir un guión para un comercial, y ya lo ha hecho como 5 veces, ya que si no lo hace, este empresario se irá a buscar otra productora. El prota no sabe cómo hacer para rehacer todo, pues ya había contratado al personal con el presupuesto destinado. A la par, vemos como Kosugi grita e insulta a otro empleado, y el prota ya no puede más, y pasamos a verlo en la estación de un tren, y comienza a ver todo más oscuro, y antes de abordar el tren, vuelve a pensar en desuscribirse de la vida, ya que si lo hace, no tendría que ir a trabajar al día siguiente. O sea, el prota ya está agotado de esta situación. Ahora vemos que comienza una tormenta, y el prota está en su casa viendo la tele, y pasa un noticiero que dice que hay víctimas de mordeduras en la ciudad, pero el prota pasa de canal y justo ve un programa que relata sobre la explotación laboral y dicen que esas personas son llevadas a la depre y luego se desuscriben de la vida. Y el prota irónicamente dice qué miedo debe ser trabajar en un lugar así. Pero él mismo nos dice, antes de ir a dormir, que piensa que quiere dormir y no despertar jamás. Al día siguiente, sigue viendo la vida sin color y lo único que piensa es que no quiere ir a trabajar, pero aún así se alista, pero con una mirada perdida y sin vida. Luego mira la tele y solo ve rayas y escucha los maltratos de Kosugi a los empleados. Aún así, sale de su casa y se percata que tiene una notificación de que no pagó el parqueo de su bici, así que baja a pagarlo mientras sigue mirando todo el blanco y negro. Llega donde el encargado, toca su ventana, pero nadie le abre, así que ve la puerta de al lado abierta y entra a preguntar y ve a una persona comiéndose a otra, como si fuera una escena de película de terror. Akira no puede creer lo que ve y ve a su encargado con un poco de color. En eso, este zombie ataca al prota y este se corre, y al escapar se encuentra con más zombies con algo de color, así que corre a toda velocidad por su vida, pero un zombie abre una puerta y este la derriba con toda su velocidad, ya que es un jugador de rugby. Ahí se da cuenta de que todos son zombies y sigue huyendo subiendo por las escaleras, y al llegar a lo más alto del edificio ve como un avión está cayendo y la ciudad es un caos y destrucción por todas partes, y se da cuenta de que por fin no tiene que ir a trabajar y que es libre. Con esto el color vuelve a su vida y lo grita a todo pulmón, llenándose de energía. En eso salta y al caer logra aplastar a algunos zombies. Sigue huyendo con una sonrisa mientras piensa que desde hace tiempo veía el mundo como si fuera todo gris, pero desde hoy los colores y las ganas de vivir volvieron a él y eso lo hace feliz, pero sobre todo no ir a trabajar. Así que llega a la azotea y no sabe qué hacer con su día, ya que pensó en sacar su licencia de conducir, también pensó en irse de paseo o tirarse de un paracaídas o quedarse en casa viendo los videos de Baral todo el día, ya que desde ahora tiene todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que siempre quiso hacer, pero recuerda a Saori y decide ir a declararse, ya que como está el mundo prefiere ir a confesar su amor a que lo coman los zombies y no arrepentirse de seguir ocultando lo que siente. Así agarra su bici y va a toda velocidad esquivando a los zombies a ver a su amada, y de paso vemos que toda la ciudad ha sido tomada por los zombies. Luego el prota llega al depa de Saori y se pone nervioso, pero toma valor y toca el timbre, pero nadie le abre, así que él abre la puerta y al entrar nota los zapatos del jefe, y justo este aparece convertido en zombie, y Akira le comienza a decir que las largas horas de trabajo en su empresa lo hicieron olvidar que se siente ser humano y no sabía ni por qué trabajaba, así que decidió tomar el control de su vida y le dice que renuncia. Ahí también se saca la corbata como señal de que es libre y le agradece por la oportunidad que le dio de trabajar en su empresa, y después va con todo y lo taclea sacándolo del edificio, y este cae y revienta como un globo, pero ahí se da cuenta de que Saori está convertida en zombie. Él no lo puede creer, pero de todas maneras se calma y le dice entre lágrimas que desde el primer día laboral siempre estuvo enamorado de ella. Saori, que ya es un zombie, lo corretea, pero Akira es más rápido y se aleja diciéndole adiós a su primer amor. Llega la noche y Akira está fuera de una tienda tomando una bebida y pensando que desde ahora en adelante no tiene que ir a trabajar, y todo esto le parece un sueño, y nos dice que quizás podemos morir hoy o dentro de 60 años, eso da igual, ya que nunca hay tiempo para todo lo que queremos hacer, así que comienza una lista de 100 cosas que quiere hacer antes de volverse un zombie.
Hola, sé que te gusta este contenido, así que suscríbete ahora para no perderte los nuevos videos. Vemos a Akira entrando en su oficina, con ojeras y sin saber por qué sigue aquí. En eso escucha la voz de Kosugi, su jefe de área. Este le dice que no le importa si tiene una fiebre de más de 38 grados, él solo quiere que se cumplan los plazos de entrega de su trabajo. Y no le importa si muere en el proceso de entregar el producto final, ya que nadie se va del trabajo sin haber terminado. Todo esto Kosugi se lo dijo gritando, y Akira despierta de esta pesadilla y se da cuenta de que ya no tiene que ir a trabajar, así que toma aire fresco y le da gracias a la vida, ya que por fin disfrutará de sus 3 años de vacaciones que no pudo tomar. El prota aprovecha para limpiar su casa, ya que no lo había hecho en 3 años, deja el trono brillando, ordena toda su casa, botando la basura a la calle y eliminando algunos zombies de paso. Akira nos dice que hay que tener la casa limpia para tener la mente limpia. La limpieza que hizo lo hace sentir genial y como recompensa se va a tomar una chela bien helena, y lo hace sentir tan bien que piensa que es un agua bendita, aunque mejor dice que es la bebida de los dioses. Y esto le hace recordar que si estaría trabajando no podría darse estos placeres, así que no tener que ir a trabajar es lo mejor que le pasó en la vida. Ahora vemos que hay una transmisión en vivo donde vemos una reportera que nos dice que la ciudad ha sido tomada y que su oficina está siendo invadida por trabajadores zombies, además de que no hay internet ni comunicaciones, y no saben qué medidas está tomando el gobierno para este apocalipsis, y de hecho no sabe si aún existe gobierno. Y en eso es atacada por los zombies y la señal se acaba. Y el prota se pone a pensar que el mundo está pasando una terrible situación y no sabe lo que pasará más adelante, así que decide no tomarle mucha importancia, ya que es su día de tomarse unas chelas, así que va por otra y ya no tiene más, pero el prota necesita sus chelas para pasar un buen día, así que no le queda otra opción que salir a buscarlas. Ahora pasamos de escena y vemos que los zombies están tratando de entrar a un departamento, y ahí dentro está esta pareja. La mujer tiene mucho miedo y dice que la policía no vendrá, ni el ejército tampoco los ayudará, y siente que ya no tienen salida. El hombre le dice que tienen que resistir, aunque sea un día más. La mujer le dice muy desesperada que en esta situación es imposible aguantar un día más. Además, ¿cómo sobrevivirán contra los zombies? Y justo, más de los zombies se ponen en la puerta. El hombre sale al balcón a desahogarse y dice que no sabe qué diablos hacer en esta situación y grita por ayuda. Pero en eso voltea y ve al prota bajando por un tubo, y los dos se ven sorprendidos y tienen un silencio incómodo, pero ambos gritan de la sorpresa que se dieron. Sale la mujer y esta también grita al verlo. El hombre le pregunta que qué hace ahí. Akira se disculpa y les dice que tomó ese camino ya que la escalera de su edificio está llena de zombies. El hombre al escuchar esto le ofrece ayuda y le dice que se puede quedar con ellos, ya que por el momento están seguros. Akira rechaza su oferta y se presenta y les dice que son vecinos ya que él vive en el edificio al costado. Además, que conocerlos de esta manera ha sido por obra del destino. Y al ver que es un buen tipo, el hombre también se presenta y se llama Kosaka. El prota les dice que irá por algunas provisiones para su casa, así que se ofrece a traerles algo si desean. Kosaka le dice que sería genial algunas sopas instantáneas, y la mujer le pide que traiga papel higiénico doble hoja. Como siempre en todas las crisis mundiales, siempre hay gente que quiere su papel higiénico. Akira les dice que no hay problema y él les traerá su pedido, como si fuera un rap en el apocalipsis zombie. Así que nuestro prota parte en su bici y ahí se da cuenta de que hay más zombies que el día anterior, pero eso no le importa, porque buscará a como dé lugar sus chelas, pues prefiere ser comido por los zombies a pasar un día más sin ellas. Eso fue muy latino de su parte. Así pasa por muchos lugares hasta que por fin llega un market y por ahí había una cámara sobre una bici que lo estaba grabando. Sospechoso, ¿no les parece? Ahí vemos cómo el prota entra al market cantando que quiere su rica chela. En eso se cruza con una chica que está tomando agua. Ella lo mira y no le dice nada, mientras él se muere de vergüenza ya que estaba cantando su canción. Ahora se dice que seguro pensará que soy un tipo raro, así que mejor dice que actuará discreto para no asustarla, como la pareja de hace rato. Así que avanza diciéndole a la chica si salió de compras. Ella lo ignora, así que le pregunta si fue difícil salir con tantos zombies, pero ella no dice nada. Así que el prota le cuenta que se está quedando todo el día en su casa tomando unas ricas chelas, pero ella lo sigue ignorando y se va. Akira la sigue ya que no hay muchos humanos para charlar, así que como dice el dicho, el que no arriesga no gana, le pide su número para que se conozcan mejor. Ella justo saca su celular y él también, pero en eso la chica por fin habla y le dice que sabe que no es de su incumbencia, pero salir de su refugio a comprar algo no esencial como chelas no le parece una misión de alta prioridad. En eso vemos que saca su cel para ver la cámara de la bici y lo sermonea diciéndole que no se ve colaborando con alguien que no sabe analizar los riesgos de este nuevo mundo, así que prefiere no disminuir las posibilidades de sobrevivir, así que no le compartirá su número. Mientras esto pasa, vemos que un camión va a toda velocidad y en el market justo están entrando los zombies. El prota los ve, así que se adelanta para salvar a la chica misteriosa, pero en eso
ella lo jala y lo avienta para atrás. El prota no entiende y en eso vemos a ese camión entrar a toda velocidad chocando contra el market. El prota se queda contemplando a su salvadora, la mamacita, digo, la chica misteriosa. Este camión se deshizo de los zombies, así que la chica misteriosa solo se va y deja al prota sorprendido en el suelo. Él vuelve en sí y busca a la chica misteriosa, pero ve que su bici está destruida y la chica misteriosa se va a toda marcha. El prota se queda pensando que desde ahora debe analizar los riesgos, como lo dijo la chica misteriosa, ya que al parecer las cosas que pasan en las películas de zombies también pasan en la vida real. Y se queda pensando en la chica misteriosa, ya que era muy bonita y astuta, y se pregunta si la volverá a ver. Y me imagino que por el bien de la trama será así. Luego un zombie interrumpe su momento y sale corriendo porque ahora no tiene bici, y justo por ahí se encuentra una moto pequeña y escapa con ella, pero en el camino se da cuenta que hay muchos vehículos tirados por todas partes, así que decide tomar una motazo Harley Davidson para ir con estilo por el apocalipsis zombie. Pero en medio del camino se sube una especie de rampa y al caer pierde el control de la moto, pero no pasa nada, y por fin llega a su casa pensando que fue un día genial, ya que consiguió las chelas, conoció una chica linda y ahora tiene la moto de sus sueños. Así que va donde Kosaka para entregarle sus pedidos y ve que el departamento está destrozado y seguramente la pareja ahora son zombies. Eso deja al prota impactado y se va a su departamento a beber, y se repite la frase que dijo en el primer capítulo, la cual dice que puede morir ahora o en 60 años y no tendría tiempo para hacer todo lo que quiere. Ahí también piensa que la vida es muy corta para evitar tomar riesgos y escribe en su cuaderno de 100 cosas por hacer la número 1, que fue declararse a la chica que amó, mientras piensa que de niños siempre encontraba una excusa para no hacer las cosas que quería y terminaba sin hacerlas, y ahora después de 3 años tiene tiempo para divertirse y hacer las cosas que siempre quiso hacer, y si no las puede cumplir prefiere que se lo coman los zombies. Y vemos que puso en su libro que ya limpió su cuarto y que se relajó tomando chelas todo el día y que condujo una moto. Todas esas cosas ya fueron cumplidas, así que comienza escribiendo más cosas por hacer en su lista y solo llega a las 30 cosas y se pone a pensar qué más desea hacer, y viene un recuerdo de su padre en el campo y decide anotar que quiere verlos y pasar tiempo con ellos. También agrega pasar tiempo con su mejor amigo y conocer a la mujer de sus sueños. Con eso llegó a las 33 cosas que quiere hacer. Ahora veremos cómo comenzó el día para la chica misteriosa. Así que nos enseñan un despertador a las 6 de la mañana que despierta a esta chica misteriosa, que se levanta temprano para ejercitarse y estar en forma. En eso escucha en su radio una transmisión de emergencia dirigida a toda la ciudad para que no salgan de sus casas y aseguren sus puertas y ventanas, y ve las mismas transmisiones en vivo que vio el prota en su casa. Al parecer esta chica es una chica fitness, ya que se recorrió 10 kilómetros en su trotadora y tiene un montón de suplementos vitamínicos. Luego se conecta a la compu y quiere comunicarse con la ciudad de Los Ángeles, pero nadie le contesta, y según nos dice la situación es crítica a nivel mundial, así que como es muy disciplinada comienza a hacer una lista, pero de las cosas que tiene que tener para sobrevivir, como por ejemplo obtener comida y agua, conseguir energía estable, mantener la estabilidad mental y ejercitarse regularmente, y minimizar el consumo de azúcares. Tomen como ejemplo esas cosas, gente, son buenos consejos para el apocalipsis zombie. Luego pasamos a ver un sujeto sudando y amarrándose las botas, diciendo que lo logró, y comienza a llorar diciendo que escapó, pero se lo comen los zombies. Y no era más que una película que veía la chica misteriosa, y si se dan cuenta, es la misma película que el prota vio en el primer capítulo. La chica misteriosa nos dice que según las películas hay dos tipos de zombies, los lentos y los rápidos, así que usa sus binoculares para confirmar la teoría, y encuentra zombies que caminan, que son los lentos, y zombies que corren, que son los rápidos. Así analiza la situación para saber cómo manejar estos riesgos, y dice que si puede identificar cuando se encuentran con uno, sabrá cómo actuar. De esta manera, la probabilidad de sobrevivir aumenta exponencialmente. Para saber a lo que se enfrenta, decide salir y vivirlo en carne propia. Así que toma su bici, la implementa con una cámara para documentar lo que vivirá, y su misión ese día es encontrar provisiones antes de que suba el número de zombies en la ciudad. Así que ve su mapa y escoge la zona más tranquila. Y llegó al market, dejó su cámara en posición y comenzó a tomar los suministros necesarios. Y cuando vio un pastelito, lo iba a tomar, pero decidió que no, pues ella misma mencionó que no hay que comer azúcares. Y ahí es cuando vio al prota entrar a la tienda por su cámara y lo escucha cantando su canción. Al verlo piensa que parece inofensivo, pero como es precavida chequea a 6 zombies que lo siguieron y se da cuenta de que sí, por lo que decide terminar rápido para irse del lugar. Luego vuelve a ver y piensa que el prota es una clásica persona que actúa sin pensar más allá de las consecuencias y va por la vida sin ser precavido en esta situación, y se pregunta cómo vivió tanto tiempo. Al salir escucha cómo suenan las bocinas de un camión y piensa que esta atraerá más zombies al lugar, y se pone a ver su celular y se da cuenta del camión y los zombies, así que calcula todo. En eso le habla al prota para hacer tiempo de que el camión llegue, pero como vimos, el prota se percató de los zombies y se quiso ser el héroe y se interpuso. Ella es quien en verdad lo salva porque tenía todo calculado. Así que el camión se deshace de los zombies y la chica misteriosa se va como si nada, pensando que fue irónico que un camión conducido por un zombie elimine a otros zombies, y piensa que hasta las peores películas de zombies pueden darte algunas ideas. Luego llega a su casa con todas las provisiones y piensa que pudo confirmar todas sus teorías sobre los zombies. Así que registra el video y vio al prota cantando su canción de la cerveza.
y se pregunta cómo una chela puede alegrar tanto a alguien en medio de este apocalipsis zombie. Y bueno, yo tengo una respuesta, somos hombres. La cuestión es que la chica misteriosa, después de lo que vio del prota, piensa en que si debió tomar su pastelito. Y vemos que la chica misteriosa también tiene una lista de Excel de 100 cosas que no tiene que hacer para convertirse en zombie. Hey tú, sí tú, al que le gustan mis videos. Si quieres apoyar a que el canal siga creciendo y atraer más resúmenes, puedes darle al botón unirse y apoyarme. O si deseas hacerlo de manera casual, con una donación, dale al botón gracias y me apoyas muchísimo. Y un saludo a los que ya son miembros, gracias gente. Ahora pasamos a ver un mural con los nombres de varios chicos y el número uno es Show, que trabaja en un club que al parecer es de citas para chicas. Y vemos a una chica llorar y el mismo Show le lleva una bebida y le pregunta si se encuentra bien. Ella lo mira y este le dice que no hay nada que temer mientras esté en este lugar y le dice que puede descansar. En eso un empleado se le acerca y le dicen que ya tienen visitas y pues le dice a esta chica que tiene una reunión, pero le pide que se sienta a gusto en este lugar. Y más tarde seguirán con la conversación, pero la chica comienza a temblar y Show le dice que no tenga miedo y le promete que volverá. Y ella acepta su promesa con una sonrisa. Así que vemos como todos los empleados toman bates y al parecer salen a una pelea. Y es que se van a enfrentar a los zombies para defender el club de citas, donde trabajan. Y es una super batalla. Y a lo lejos por ahí pasa Akira con su Harley Davidson y llegó al barrio de Shinjuku. Y al ver a la Smite piensa que es como imaginaba, pero está repleto de zombies. Y nos dice que sabe que Kencho resistirá, así que va en su búsqueda. Ahora vemos qué pasó unas horas antes. Y vemos que Akira se quiere dejar la barba, pues ya no tiene que ir a trabajar, pero le salen muy pocos pelos. Así que ve una foto de Ryan Gosling, o sea el Ken, y se dibuja una barba, pero no le gusta cómo le queda, así que esta acción la elimina de su lista. En eso recibe varios mensajes, ya que al parecer volvió al internet. Y recuerda que mientras trabajó, los últimos 3 años evitó salir a varias reuniones y conocer a más gente, así que decide conocer más gente y se pone a escribirle a todos sus contactos para ver si alguien lo quiere ver, pero nadie responde. Así que comienza a hacer tiempo, pero nada. Así que sale a ver por su ventana y se da cuenta que el internet volvió, ya que hay muy poca gente usándola. Y se lamenta haber dado 3 años de su vida en un trabajo donde no le pagaban las horas extra y lo explotaban. Y debido a esto, no pudo hacer más amigos. Y mientras ve sus contactos, lee el nombre de Kencho y recuerda una reunión que tuvo con él, donde este le decía que debe renunciar a su trabajo. Y piensa que un tipo como él no se rendirá tan fácil ante este apocalipsis zombie, así que lo llama. Por otro lado, vemos un hotel del amor que está infestado de zombies y vemos a este sujeto que no puede salir porque en su pasillo hay una coneja zombie que lo ataca, así que se encierra y cree que es imposible salir, y se toma su última botella de agua y dice que lleva ahí 3 días y además de que está encerrado con una chica zombie, que solo ha afectado su estabilidad mental. La cuestión es que él piensa que ya se viene su final, en un cuarto donde se practicaba la suculencia con látigos, y cree que será un triste final, ya que no tiene agua y muere de hambre, así que cierra los ojos y comienza a recordar a Akira, y dice que él siempre en la universidad se reía de sus bromas tontas, y vemos a Akira retorcerse de risa y hasta se le escapa un pedo. En eso suena su celular y es Akira que lo está llamando, y acá se nos revela que este es Kencho, y Akira le habla como si fuera una llamada casual, diciéndole oye hace tiempo no nos vemos, qué bueno que estés con vida, y le dice a Kencho que suena deprimido, y este mismo le pregunta a Akira que cómo es posible que tenga tanta energía y que suena muy feliz. Akira le dice que se lo contará cuando se vean. Kencho responde que está en Shinjuku, muy suelto de huesos le dice que lo va a ir a ver de inmediato, pero Kencho le dice que es imposible, que está infestado de puros zombies, y justo vemos a alguien tratar de huir del hotel y es atrapado por los zombies, y Akira le dice que le mande su dirección exacta y cuelga. Y ahora vemos que está en su moto yendo a verlo. Mientras maneja, Akira nos cuenta que él y Kencho eran bros en la universidad y jugaron al rugby por 4 años. Y Kencho era el apuesto del grupo y el alma de las fiestas, o sea, era su mejor amigo. Y recuerda una reunión que tuvieron donde él le contó que era un agente inmobiliario exitoso, que siempre conocía gente con dinero y hasta le mostró a su novia que era una modelo. Mientras él solo pensaba cómo le iba en su trabajo donde era explotado y solo sentía que su alma era aplastada. Y al escuchar lo bien que le iba a Kencho, él solo se sentía peor. Así que Akira le contó sobre su trabajo y Kencho le recomendó renunciar. Pero Akira sentía que no podía, así que Kencho le metió más presión diciéndole que sería un idiota si se queda ahí siendo explotado. Y Akira no aguantó más y le dijo que era detestable por ser un creído por su vida personal. Y ambos se molestan y se fueron. Y como terminaron mal, Akira quiere volver a verlo. Por otro lado, vemos a Show ya cansado de pelear con tantos zombies y que ahora sus compañeros también se hayan convertido en zombies. Así que él ya está pensando en ir al más allá y siente no poder mantener la promesa que le hizo la chica del club. Y cuando lleva a morir, los zombies se quedan parados y escuchan un claxon y se van. Y Show se salva. Por este sonido, hasta los zombies del hotel fueron a buscar el sonido del claxon y salen. Y era el prota que pegó una pelota de rugby al claxon de un carro, pero este no duró mucho ya que el carro estalló. Así que él se apura para ver a su amigo y justo Kencho sale ya que tiene el pase libre y justo aparece Akira asustándolo. Y Akira se pone a llorar. Kencho no sabe lo que pasa y Akira le dice que tenía razón, que debió renunciar a su trabajo explotador y aquella vez que se vieron no tomó su consejo y más bien se puso celoso de lo exitoso y feliz que era y se enojó con él, pese a que eran mejores amigos, y le pide perdón. Kencho piensa que solo
solo vino a verlo para disculparse, y antes que le diga algo, vienen los zombies, así que tuvieron que subir hasta la azotea del edificio y trancar la puerta, pero Kemcho ya está perdiendo las energías y no sabe qué hacer. Yakira le dice que van a tener que saltar al próximo edificio, que está más o menos cerca, y Kemcho no quiere, porque para él sí está lejos, y cree que es imposible, así que Akira se prepara y le dice que solo lo sabrán si lo intentan, así que salta, y que te cuento que sí llega. A Kemcho solo le queda decir que está loco, pero tiene las bolas de acero por hacerlo, así que Akira lo anima a saltar. Kemcho ve el vacío y tiene miedo, así que le dice al prota que sabe que fue a salvarlo, pero lo siente, no cree poder saltar, así que le contará algo antes de morir, y le dice que no disfrutaba de su trabajo para nada, ya que en su trabajo solo trataban de apariencias porque solo era sonreír y mentirle a la gente día tras día, ya que los engañaba con los contratos solo para caerles bien a los jefes, y eso de salir con gente con dinero, famosos, modelos y atletas reconocidos no lo hacían feliz para nada, ya que su mundo era todo en base a apariencias y mentiras, y solo alardeaba de su vida para sentirse menos vacío por dentro. Y él se sentía una persona horrible que presumía de todo eso, y ahora se disculpa por haber sido un creído con el prota. Akira le dice que él siempre fue el carismático y el gracioso del grupo, y siempre se aseguró de que todos se diviertan. Con estas palabras, Kemcho recuerda que su fin era tener un trabajo donde entretenga a sus clientes, y revela que siempre quiso ser un comediante de stand-up y lo gritó a los cuatro vientos. Y Akira le responde, entonces renuncia y conviértete en uno, ya que nunca es tarde para volver a comenzar. Esto conmueve a Kemcho, y Akira le dice que siempre debe escuchar los consejos de sus amigos, así que para que cumpla sus sueños lo anima a saltar, y justo vienen los zombies y Kemcho da un salto de fe desnudo. Y Akira comienza a reír al verlo, y Kemcho llega a las justas, pero se cae. Nada, mentira, Akira lo agarra para que no muera desnudo, así que lo arrastra y lo salva, pero en eso Kemcho se comienza a retorcer y Akira piensa que lo mordieron los zombies, pero este dice que se raspó las Dragon Balls mientras llora. Ya después hacen una fogata y hablan de cómo se salvaron por un pelo y del nuevo rumbo de standupero que quiere tomar Kemcho. Y Akira le dice que siempre hace bromas desnudo. Kemcho le dice que le gustaría estar en un escenario y le pide a Akira a ver si tiene un contacto para comenzar un show, y Akira responde que nunca trabajó, y Kemcho le dice cómo que no, si parecías un zombie. Y Akira lo molesta diciendo, mira quién habla, un cómico que llora, y ambos se ríen tomando unas chelas, eso sí es de bros. Y Kemcho le dice a Akira que estuvo increíble el día de hoy, y se dice que los que renuncian a sus trabajos y dejan sus vidas pasadas y siguen con sus vidas son los que tienden a ser exitosos después en los que ellos quieran ser, y le dice a Akira que quizá tú seas quien nos salve del apocalipsis zombie, pero Akira no se lo cree y ambos se ríen y luego se ponen a dormir. Y después vemos que Akira completó algo más en su lista, que era beber algo con su mejor amigo, y ahora le falta conocer a la mujer de sus sueños. Ahora vemos cómo están eliminando algunos zombies, pero es el prota jugando un videojuego, el cual termina perdiendo, mientras que Kemcho cocina, y es que resulta que están acampando en su azotea. Y bueno, de esta manera sigue cumpliendo cosas que tiene en su lista, y luego se ponen a comer su arroz con mariscos, y al parecer Kemcho cocina como los dioses, ya que Akira se lo come en una, y le dice a Kemcho que él puede hacer cualquier cosa, por eso es que es tan popular con las chicas, pero Kemcho le responde que es un tonto, ya que un hombre debe saber cocinar, y que es por esto que todavía no ha tenido novia. Y esto le duele sobremanera a Akira, ya que como vimos el primer episodio, él no ha podido encontrar a la mujer de sus sueños, así que termina diciendo que muy pronto conseguirá una, y Kemcho le pregunta, ¿pero dónde conseguirás una? ¿No ves cómo está el mundo? Al prota no le importa y le dice que él conseguirá una hoy mismo. Y Kemcho mira de la azotea hacia abajo y ve puros zombies, y una de ellas se pedorrea y piensa que el prota no lo logrará, pero aún así le desea suerte. Eso sí son compas. Ya luego Kemcho se pone a leer su lista de cosas por hacer de Akira, y bueno, lee que quiere cenar y tener citas con azafatas de vuelo o aeromosas. Kemcho se sorprende de la lista y el prota le dice que renunciar a su trabajo explotador le abrió los ojos, y desde entonces él hará todo lo que quiso hacer sin restricciones. Y Kemcho ve que la lista aún no está terminada y le dice a Akira que él agregará unas cosas y escribe ser comediante de stand-up, a lo que Akira dice que ahora él también tendrá que ser un comediante, pero Kemcho le explica que la lista también será suya, ya que desde que lo salvó le dio una nueva oportunidad, de lo contrario estaría muerto en un hotel del amor, así que le dice que desde ahora siempre estarán juntos. Y Akira le propone ir a un distrito cercano, ya que tiene un objetivo en su lista de tener un televisor súper grande, así que parten a la tienda más cercana, mientras Kemcho le cuenta que para ser un comediante necesita ir a una escuela y un agente, y Akira lo molesta diciéndole mejor busca a alguien que te enseñe cómo desnudarte, ya que como recordarán este siempre se encuera para lanzar chistes. Akira le pregunta por qué quiere ser comediante, de dónde le nace eso, y Kemcho le responde que desde niño amaba los programas de comediantes y desde entonces quiso convertirse en un comediante y se convirtió en su sueño. Akira se queda pensando, ¿sueño? ¿Cómo es eso? Y Akira piensa, ¿cuál fue su sueño? ¿Acaso que lo contrataran en una empresa fue su sueño? En eso Kemcho le grita para que se dé cuenta que el camino está bloqueado, ya hay un bombero zombie, y todo esto justo pasa frente a la tienda donde vende las teles, pero para sumarle su mala suerte, un camión con
un combustible, está a toda marcha, arrasando todo lo que está en su camino. Akira comienza a analizar todo a su alrededor para idear un plan de escape antes de que sea aplastado. Y al hacerlo, le viene a la mente la chica misteriosa que lo salvó de la tienda. Así que toma valor y se prepara. Así que arranca para ir contra el camión. Y justo cuando este vuelca, usa un auto como rampa para pasar sobre el camión. Este choca y revienta. Y vemos como el prota se salva, pero una cabeza de zombie choca contra Kenshō. Aún así, logran llegar al subterráneo escapando de la explosión. Pero abajo se encuentran con un montón de zombies. Así que ven una puerta semiabierta y se meten a las justas y se salvan. La cuestión es que ya adentro son alumbrados por unas chicas que les preguntan si están infectados. Ellos les dicen que no, muy nerviosos, porque pensaban que ya no la contaban. Las chicas están muy asustadas y estresadas porque están rodeadas de puros zombies. Ahí también nos muestran un tipo muy nervioso. Kenshō, como es el más sociable, les dice que como están en un almacén de una tienda, por lo menos tienen provisiones para poder vivir tranquilamente. Así que les dice que se mantengan óptimas y bueno, una de ellas le da la razón y se ponen a beber para soportar la situación. Y les dice a los protas que también hagan lo mismo, así que se ponen a organizar una pequeña reunión y Akira y Kenshō se dan cuenta de que esto se volvió una cena con chicas y Akira se puso nervioso, así que Kenshō tomó la iniciativa, pero al ver al tipo nervioso lo termina ignorando. Así que una se presenta como Reika, otra es Maki y una tímida como Yukari. Así que Kenshō comienza la plática diciendo que Akira es un bro de la universidad y las chicas le dicen que son azafatas de avión. Y los protas se emocionan, ya que si recuerdan, cenar con azafatas o aeromosas está en su lista de deseos. Una de ellas se va por más tragos y Akira se pone nervioso, ya que como siempre trabajaba, no tenía vida, así que no tiene prácticas en estas situaciones. Y decide arriesgarse y se va con la más tímida. Y comienza con la pregunta más pendeja que podría hacer en esta situación, que es saber si Yukari tiene novio. Y obvio que la chica le dice que su pregunta está fuera de lugar. Y pues el prota se pone nervioso y piensa que ya lo arruinó todo. Así que piensa en pedirle ayuda a Kenshō, pero este está más avanzado con Maki. Y Akira envidia a Kenshō por su habilidad. Y este le saca pica sonriendo con Maki. Y Akira recuerda que le dijo que nunca tuvo novia. Y también recuerda que ese día conseguirá una. Así que hace algo que todo Virgo hace para tomar valor. O sea, se pondrá a beber. Y les dice a todos que fue un explotado laboralmente por 3 años. Y que tiene más espíritu y huevos que cualquier otro. Reika lo ve bebiendo y lo anima a terminarse la botella. Y Kenshō hace su show. Y las chicas se divierten y Akira termina en el piso. Ya al rato se va a vomitar todo lo bebido. Y Akira nos dice que no debió hacer eso. Aún así desea que a Kenshō le vaya chingón con Maki. En eso, mientras sigue vomitando, Yukari llega a sobarle la espaldita y a preguntarle si está bien con una sonrisa. Es linda, Bob Esponja. Y Akira no lo puede creer. Por otro lado, Kenshō se está llevando a Maki a un lugar donde venden colchones. Así que todos sabemos para qué es. Y es hora de... ¡Es hora! Mientras Reika sigue chupando, el hombre nervioso sigue más nervioso y nos muestra que tiene una mordida zombie. En eso Reika se queja de su trabajo, ya que antes las aeromosas eran más aclamadas, pero ahora las aerolíneas ya no suben los sueldos y más bien las hacen trabajar más, y por eso tuvo que posponer su boda. Y en eso el hombre mordido ya se transformó en zombie y este comienza a subir por sus piernas, pero Reika lo detiene pensando que se quiere propasar con ella, y en eso se da cuenta que ya es un zombie y la ataca. Por otro lado, Kenshō escuchó los gritos de Reika y pues interrumpe su segundo round con Maki, y a ella no le importa y quiere continuar. Al mismo tiempo, el prota ya está mejor y piensa que tiene una oportunidad con Yukari, así que le pregunta por qué se preocupa por él. Yukari le dice que como se excedió con la bebida, vino a ver cómo estaba. Y Akira se le pincha el globo, ya que piensa que nadie se enamoraría de un devorador de tragos. Y Yukari le agrega que sí tiene novio, aunque perdió el contacto con él en el apocalipsis. Pero sabe que está con vida y quiere encontrarlo. Y con esto Akira pierde toda oportunidad de ponerla ese día. Por otro lado, Kenshō se fue a ver qué pasa con Maki y se encuentra con Reika, convertida en una zombie chupadora. Y al verlos, esta los ataca y comienza por Maki. Luego vuelve por Kenshō, pero este se defiende y le tira un maletinazo y la hace volar, así que piensa que la eliminó y se disculpa con ella. Y también se da cuenta de que el viejo nervioso no está. Volviendo con el prota, Yukari le cuenta que sabe cómo se siente trabajar 3 años en una empresa donde no eres importante y solo te explotan, ya que su trabajo es exigente física y mentalmente. Y no renunció, ya que siente que su labor es importante para los pasajeros, aunque muchas veces los pasajeros no aprecian su labor. Y debido a esto, últimamente se cuestiona por qué sigue trabajando ahí, ya que idealizó su trabajo. El prota le dice que al entrar a su trabajo también pensó que sería algo genial, pero al ya estar adentro se dio cuenta de que no es como lo pensaba y ahora solo siente que el sueño de trabajar ahí era un sueño prestado de otra persona. Así que le pregunta a Yukari si su sueño fue ser aeromosa o era el de alguien más, y cuando le iba a responder aparece el viejo zombie y la ataca. Akira lo separa y le mete un puñetazo, pero ya es demasiado tarde, ella ya ha sido infectada, así que solo le dice que se vaya, pero Akira la abraza y Yukari le cuenta cuando le sobaba la espalda recordó que en su primer vuelo de niña ella se sentía mal y una aeromosa hizo lo mismo con ella y la hizo sentir bien, y que por eso
eso quiso convertirse en aeromoza. Así que sí, sí fue su sueño ser aeromoza. Llama a su trabajo y el prota entre lágrimas le dice que espera también encontrar el trabajo de sus sueños, y en eso lo empuja mientras dice que hoy le pareció una fiesta y se divirtió mucho, y el zombie la atacó. Luego Akira se encuentra con Kenshō y este encontró su televisor gigante, y esto hace que el prota cambie de ánimo. Así que aprovechando de que ya no hay zombies, ponen la tele en la moto como en Latinoamérica y se van a casa. Y en casa hacen un recuento de todo lo que pasó mientras Akira sigue jugando a eliminar a los zombies, pero esta vez piensa que no tiene un sueño propio, así que agrega a su lista recordar su sueño de la infancia. ¡Sigan viendo! Ahora pasamos a ver un sueño del prota, donde él enfrenta a dos chicos más grandes por fastidiar a otro. Y en el sueño, él se creía un superhéroe de la justicia. Y al despertar, Kenshō menciona que toda Japón está infestada de zombies, aunque algunos pueblos están aislados, por lo que Akira piensa que sus padres estarán a salvo. Ya luego Kenshō se pinta el pelo para tener impacto cuando sea comediante. Y al ver esto, Akira le cuenta que él está pensando ser un superhéroe, así que le cuenta a Kenshō que fue su deseo desde niño. Además, la vida solo se vive una vez, así que apunta en su lista convertirse en un superhéroe. Así que se van a un acuario para encontrar un traje a prueba de mordedura de tiburones. Por otro lado, vemos un bus atrapado en medio de la ciudad y es atacado por zombies, y los pocos humanos comienzan a correr, pero van cayendo poco a poco. En eso, una de las sobrevivientes se dirige a un acuario, cuando en eso ya iba a ser comida por un zombie, aparece Akira tacleando al zombie y haciendo una chuza de zombies. En eso, vienen más sobrevivientes y entre ellos está la chica misteriosa de la tienda. Este piensa que es un milagro verla de nuevo, pero en eso llegan más zombies y lo muerden, pero no le pasa nada, solo se le tiran encima, y Kenshō cierra la puerta por seguridad. Así que Akira se deshace de los no muertos y ya dentro del acuario, Akira ve a la chica misteriosa y le va a hablar, pero esta no lo recuerda, así que el prota se presenta y le pide su número. En eso la chica misteriosa lo ignora para preguntarle qué gana con salvar a la gente. Él no sabe qué responder, pero la chica misteriosa menciona que la gente que se cree héroe lo hace porque no tiene amor propio y buscan la validación de los demás. Esto devasta al prota, pero en eso llega Kenshō para defenderlo. Aún así, la chica misteriosa solo menciona que salvó desconocidos que pueden ser una carga más adelante, además de poner en riesgo a las personas importantes para él, y dice cosas más densas. Para culminar, no le da su número ni su nombre. Al rato se escucha un estallido y el prota y Kenshō van a ver, y al revisar ve un par de ojos y se trata de un tiburón con patas que los ataca, y estos salen corriendo llegando a donde están los demás, así que se ponen a escapar pero terminan acorralados por más zombies. En eso se van por la salida de emergencia y en el camino una colegiala deja a la chica misteriosa atrás, y para colmo el tiburón abolló la puerta bloqueándola, dejando a la chica misteriosa con el tiburón zombie, así que Akira se va a ayudarla. En eso ella ya está por ser devorada por el tiburón zombie, pero aparece Akira para evitarlo, dejando a la chica misteriosa deslumbrada, pero al verlo pelear le pregunta por qué lo hace, a lo que el prota menciona que lo hace porque lo quiere y es su voluntad, dejando más desconcertada a la chica misteriosa, así que ella se une a él para poder sobrevivir. Así que mientras corren, la chica misteriosa crea un plan, el cual es afectar su sistema nervioso con una descarga eléctrica, así que para sacar más tiempo se separan, pero Akira está siendo masacrado, así que para ayudarlo Kenshō se quita la ropa y llama la atención del tiburón zombie. Con este tiempo la chica misteriosa le pasa las pilas y Akira le da un super puñetazo con un impacto trueno, dejando al tiburón fuera de combate. Ya fuera del lugar, Kenshō le dice a la chica misteriosa para que se una a ellos. Ella le dice que no, además de que ella quiere evitar convertirse en zombie, y ellos solo hacen cosas antes de convertirse en zombies, y como tienen fines incompatibles y no entiende cómo el prota se pasa salvando a la gente que no conoce. Entonces Akira le dice que ahora ella es una persona apreciada para él, así que la salvaría aún si no es un héroe. Esto hace poner roja a la chica misteriosa, pero aún así no hará grupo con ellos, pero le da su WhatsApp. Con esto por fin sabemos su nombre y se llama Shizuka. Mamacita. Por lo que el prota se va pensando en si la volverá a ver. Pasan los días y el dúo se va a una tienda de accesorios de lujo, así que se prueban algunos relojes y ropa del lugar. Ya de noche se dan cuenta que no hay agua y el servicio eléctrico no funciona, y los teléfonos ya no tienen señal, así que al ver las estrellas en el cielo, el prota recuerda a sus padres y deciden ir a su pueblo natal. Así que al día siguiente se alistan y Akira pasa por última vez a su depa, donde se despide de la vida universitaria y de su vida como oficinista. Así que toman su moto Harley Davidson para irse de Tokio, pero en el camino ambos deciden ir por una casa rodante, ya que es una experiencia que quieren tener en este apocalipsis zombie. Así que cuando llegan al lugar se encuentran con Shizuka, por lo que el prota, emocionado al verla, la invita a su viaje, pero ella no desea unírseles, así que Kenshō le pregunta si tiene licencia de conducir y ella no la tiene, así que aprovechan esto para ofrecerse como sus conductores en el viaje y así no corra riesgos, por lo que ella acepta hacer una alianza temporal. Cuando ven las casas rodantes, el prota y Kenshō se emocionan y Shizuka está toda aburrida, hasta que Kenshō le hace ver una casa rodante que la deslumbra, pero al final, por hacer tanto escándalo, llegan los zombies, así que toman una casa rodante convencional y salen del lugar. Y en el camino, saliendo de Tokio, Shizuka le comparte a Akira su visión de cómo se infectó la gente para volverse zombie. Ya cuando están saliendo de la ciudad, cruzan una barrera de púas que reventó sus llantas, y el que salió volando fue Kenshō. Al rato llegan algunos beisbolistas y el que los lidera es Kosugi, el ex jefe maltratador de Akira, quien al verlo recuerda cómo lo trataban en la oficina, así que este se pone mansito ante él. Esto es aprovechado por Kosugi, así
que le ofrece ayudarlo con las llantas de su casa rodante y medicinas para Kencho, pero a cambio tiene que trabajar para él. Akira no sabe qué decir y aquí interviene Shizuka para decirle que todo lo que pasó es por culpa de Kosui. Este menciona que no es así, mencionando que esto es un mundo sin ley y él solo busca lo mejor para sus amigos, así que le pide que decida de una vez si quiere su ayuda, ya que están llegando los zombies por la bulla que causaron. Así que Kosugi le dice que solo trabajará 2 días con él para pagar su ayuda. Así que Akira se siente muy presionado y acepta trabajar con su antiguo jefe y lo llevan a su base, donde actualmente trabajan más gente como el prota, ya que cayeron en su trampa y trabajan para Kosugi cargando y descargando provisiones, así como reforzando las rejas para seguridad. Pero Akira nota que la gente que trabaja en ese lugar se ve muy cansada, pero no puede decir nada porque Kosugi sigue teniendo influencia en él por todos los años que trabajó a su lado. Por otro lado, Kencho está siendo atendido por Shizuka, y al día siguiente vemos que Akira trabaja duro para pagar el trato con Kosugi. Luego vemos al prota congelando unas cervezas para que más tarde las puedan disfrutar todos. En eso Kosugi lo ve y comienza a gritarle, ya que nadie le dijo que lo hiciera, a lo que el prota se pone nervioso y cuando iba a seguir maltratándolo llega su gente, así que aprovecha la buena acción de Akira y la toma como suya, haciendo que todos piensen que él tomó la decisión de celebrar luego, pero Akira no dice nada. Al día siguiente ve cómo hacen trabajar a los zombies y acá Kosugi menciona que son unos excelentes trabajadores como máquinas, ya que no se quejan y que solo hay que dirigirlos como a él, ya que siempre fue un inútil y nunca logró nada especial y solo sirve para obedecer sus órdenes, y esto vuelve a traumar al prota. Por otro lado, Shizuka menciona que a veces puedes escapar del lugar donde te dañaron, pero tu corazón recuerda el miedo. Ahora vemos un flashback donde vemos la infancia de Shizuka y esta decide adoptar un perrito de la calle y su papá le dice que se deshaga de él, ya que es un perro enfermo y débil, además de que estar con personas débiles solo atrasan el éxito de las personas, y si no se deshace del perro, ella también vivirá en la calle. Ya en el presente, Kosugi comienza a beber con su grupo mientras Akira sigue trabajando y se cae cargando unas cervezas y le reclaman por lo torpe que es. Luego Kosugi, como el bastardo que es, llama a Shizuka para que le sirva y de paso la sabrosea con la mirada. Ella solo hace caso, pero lo sigue ignorando, ya que vuelve a tratar mal al prota, así que recuerda otra vez de su infancia, donde está con su perrito, y este ya no quiere comer porque está enfermito, así que ella lo comienza a curar poco a poco leyendo libros de medicina, y cuando lo logra llora de felicidad, así que le dice a su padre que quiere ser doctora, pero este menciona que es una pérdida de tiempo y que mejor se dedica al negocio de la familia, y que para que no se distraiga ya mandó a la perrera a sacrificar al perrito, y lo único que tiene que hacer ella es callar y obedecerlo por todo el lujo que le da. Ya después, Shizuka cuando está sola se pone a llorar por su perrito. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y toda su vida se pasó obedeciendo a su padre, pero llegó el momento en donde ya no lo soportaba. Al día siguiente, Shizuka sigue viendo al prota ser mandado y menospreciado por Kosugi. Este no hace nada, solo tiene miedo, y para reforzar el lavado de cerebro que le hacen al prota, Kosugi lo trata bien de la nada para decirle que es duro con él porque confía en sus habilidades, así que le pide que se quede a su lado y que lo piense. Alto manipulador Kosugi. Para terminar, menciona que no necesita ir tomando decisiones en un mundo tan peligroso y que él se puede encargar de su bienestar si hace lo que le pide, así que no necesita pensar en nada, solo obedecer. Todo esto es visto por Shizuka, que le hace recordar que su padre era así con ella. Luego en la tarde, Shizuka encuentra la lista del prota y aumenta un deseo más. Al día siguiente, los trabajadores de Kosugi no se dieron cuenta que metieron un zombie al camión. Al rato, el grupo del prota ya se quiere ir porque cumplieron con su parte del trato. En eso Akira, todo ensimismado, les dice que se quiere quedar con Kosugi. Sus amigos no lo pueden creer y el prota le mete un montón de excusas y lo quieren hacer entrar en razón, pero Shizuka ya no quiere insistir, así que decide irse. Mientras lo hace, Akira menciona que debe hacerlo porque se lo debe a Kosugi. Esto enfurece a Shizuka, así que le dice que su ex jefe solo lo quiere someter para dominarlo y que haga lo que él quiera, para dejarlo sin voluntad ni libertad. Kosugi solo es una persona que subestima a los demás para sentirse superior. Ahora agrega que con todo su comportamiento le recordó su yo de antes y que le acaba de abrir los ojos con todo esto, así que decidió no someterse ante nadie. Y como lo dijo delante de todos, estos se dan cuenta de la clase de persona que es Kosugi, así que para que recapacite, le da su cuaderno de cosas por hacer y lee lo que puso Shizuka, que es regañar al cretino de su jefe. En eso, viene Kosugi para botar su cuaderno, para destruirlo. Ahí recuerda que por esa lista vivió muchas aventuras, así que el prota impide que rompan ese cuaderno poniendo su espalda sobre él. Al levantarse, le agradece por cuidar de él, pero no quiere volver a verlo en su vida. Al ver esto, su ex jefe ya no puede con él y se molesta, pero Akira solo menciona que si no cumple lo que quiere hacer en la vida, mejor sería convertirse en un zombie explotado. En eso, llega el bus de la mañana y al abrir el cargamento sale un zombie que ataca al trabajador. El conductor
conductor se asusta y se va soltando más zombies, que atacan a todos. Los chicos se salvan, pero no pueden salvar a los demás. A lo lejos, Akira ve cómo persiguen a Kosugi y este decide salvarlo cuando ya estaba a punto de morir. Y solo lo hace porque dejar morir a otros no está en su lista. Así que con ayuda de otras personas, encierra a los zombies para luego reventarlos. Al final, todos lo felicitan por su plan y valentía. Kosugi quiere aprovechar esto para volver a reclutarlo, pero las demás personas renuncian a trabajar con él y creen que el prota debería ser el líder. Pero como él no acepta, todos se van, incluidos el grupo del prota, dejando atrás al ex jefe explotador. Ya después, mientras viajan, Akira cuenta que solo se ponía en blanco cuando su ex jefe estaba a su lado. Además cree que nunca encontrará el trabajo indicado para él. Y Shizuka le dice que en el futuro crearán más trabajos, por lo que quizá aparezca algo que le guste hacer. Pasan los días y el grupo está haciendo yoga mientras surfean y después siguen rumbo a la casa de los padres de Akira. Pero en el camino ven atacando un camión y piensan que hay un sobreviviente. Así que Akira se pone su traje de héroe para ayudar cuando de pronto sale un samurái y comienza a cortar a zombies con muy buenos ataques, dejando sorprendidos a los chicos. En eso se presenta el samurái y es una rubia llamada Beatrix. Ella nos cuenta que es una estudiante alemana que adora la cultura japonesa, así como su rica comida. Y es una mamacita. Luego vemos que el cargamento que traía Beatrix era pescado congelado y que quiere llevarlo a un pueblo que está de paso por la ruta. Y ellos preguntan por qué lleva ese cargamento. Así que la mamacita, digo la rubia, menciona que ella ahorró para comprar todo ese pescado para que el último chef de sushi se lo prepare. Y ese es su sueño. Así que Akira acepta ayudarla a cumplir ese deseo. Y la rubia se emociona. Y entrando a esta ciudad se dan cuenta de que está infestada de zombies. Así que Shizuka arma un plan para poder llegar a donde está el chef. Así que lo primero es llamar la atención de los zombies y de esto se encarga Kencho. Así que montonan a los zombies para que los eliminen. Pero son tantos que se comienzan a escapar. Akira no lo permitirá. Así que se va a enfrentar con ellos y para ayudarlo va la mamacita, digo Beatrix, con lo que comienza una super batalla. Pero como son demasiados, Shizuka usa un dron con un parlante para atraer a los zombies y llevarlos a un autoservicio para que hagan estallar todo ese lugar. Y los zombies terminan achicharrados, con lo que lograron su objetivo. Así que en la noche se fueron a comer sushi con el chef. Y la más emocionada era la rubia, porque es su primera vez comiendo sushi. Hasta llora, haciendo emocionar al chef. Pasan los días y en su camino llegan a un pueblo de baños termales. Así que rápidamente se visten para la ocasión. Vemos a la mamacita, digo Beatrix, provocando. Y los protas se emocionan. Ya después vemos que la rubia, al ver el panorama, comienza a hablar sobre la historia de los baños termales, terminando diciendo que en este lugar se cura todo menos el dolor de amores. Así que Kencho le lanza una indirecta, pero Beatrix no la capta. Por su lado, Akira, pensando en amor, mira a Shizuka, mencionando que sería bonito tener una cita aquí. A lo que Shizuka menciona que tener novio es una pérdida de tiempo, que lo mejor es que en sus 20s para ganar más dinero y disfrutar de su vida. Alto consejo se mandó la Shizuka. Akira menciona, por su lado, que la vida sería más divertida junto a la persona que les gusta. O sea, es un romántico. Ya después, llegan a las aguas termales y rápidamente los chicos se desvisten y se meten al agua. En eso Beatrix menciona que no hay agua en el lado de las chicas, por lo que los chicos le dicen que no hay problema que se metan con ellos. Shizuka no quiere, pero la rubia menciona que es una práctica antigua y se quiere meter. Pero de pronto, aparecen un montón de zombies y salen corriendo, teniendo que escalar una montaña para salvarse, para terminar lamentándose por no relajarse en los baños termales. Ya de noche, Akira se levanta a mear y encuentra una fuente termal, así que en una se mete al agua y se choca con Shizuka, que ya estaba allí. Ella le pide que se vaya, pero Akira no quiere, ya que es un sueño suyo, así que deciden compartir el lugar y que cada uno se quede en su parte. Después de un silencio, Shizuka le pide disculpas por matar sus ideas románticas en la tarde. Lo que pasa es que su padre la crió así y su antigua yo afloró, y al verlo siempre con ideas propias le causa envidia. Lo que pasa es que ella es pésima en el romance y tiene miedo a que la lastimen, así que por eso es dura. A lo que Akira menciona que en ese momento no fue tan dura, ya que abrió sus sentimientos con él. A lo que Shizuka menciona que quizá si se enamora algún día, menciona que sea alguien con el que pueda abrirse de esa manera. Así luego se da cuenta de lo que acaba de decir y se avergüenza. A lo que Akira ya quería corresponderle, pero justo llegan los demás, así que sin pensarlo se meten. Ahora vemos que el prota está soñando que habla con su padre, quien le recomienda que tenga sueños, ya que si no los tiene, solo sería como una piedra rodando sin sentido. En ese tiempo, Akira pensaba que su padre solo era un simple campesino. Luego vemos a todo el grupo comentando que ya están por llegar al pueblo de Akira. Shizuka lo molesta porque seguro está nervioso de volver a su casa después de 3 años, pero el prota les dice que no, mientras que piensa que todo esto será incómodo. En eso, se dan cuenta de que el túnel que los llevaría al pueblo de Akira está totalmente cerrado y que en el interior hay un montón de zombies. Akira comenta que esa gente no es de su pueblo, por lo que Shizuka se prepara para rodear el túnel por medio de las montañas y llegar al pueblo del prota. Mientras están caminando por las montañas, Shizuka tranquiliza a Akira porque lo nota pensativo, mencionando que la gente de su pueblo encerró los zombies que venían desde la ciudad en ese túnel. En eso, ven un anciano siendo perseguido por un jabalí zombie, que al final es detenido por Beatrix con un flechazo. El anciano se presenta como Kumano. Este les explica que se escapó de la ciudad para ponerse a salvo
y de paso construir un lugar donde pueda vivir. Así que se los lleva a donde está construyendo su casa en el árbol, ya que es un maestro carpintero. El prota, al ver esto, sabe que es otro de sus deseos a cumplir y se ofrece a ayudar a construir su casa del árbol. Así que manos a la obra, comienzan. El anciano les comienza a enseñar cómo construir y de paso les da los tips para que la casa sea buena y resistente, así como el mejor consejo de la casa del árbol, que es de cuidar los árboles que sirven de pilares para su casa, ya que si ellos mueren, su casa también lo hará. Así que avanzan con los pisos de la casa, poniendo en práctica las enseñanzas del anciano. Al rato, este les cuenta que su hijo siempre quiso una casa del árbol, así que Akira le pregunta a qué se dedicaba su hijo. El señor Kumano cuenta que a su hijo se lo comió su esposa frente a sus ojos y él tuvo que acabar con ellos. Todo esto lo contaba entre lágrimas. A día de hoy sigue con traumas, pensando que nunca pudo cumplir ese sueño con su hijo. Pero Akira se acerca para decirle que lo ayudará a terminar la casa y el anciano se anima. Así que para avanzar más rápido, las chicas también ayudan, por lo que terminan y pueden disfrutarla. Y Akira cumplió otro de sus deseos, así que se despiden, ya que Akira recordó a su padre después de las palabras del anciano. Pasadas las horas, están caminando pegados a un acantilado para pasar luego por un puente colgante y por fin llegan al pueblo de Akira. Pero al llegar se dan cuenta de que no hay nadie, así que corren a ver a sus padres pensando que ya todos fueron comidos por los zombies. Así que llegan al lugar de reunión y ven a todos los pobladores bailando y bebiendo muy alegres, y estos le pasan la voz a sus padres. Así que el padre de Akira lo ve y este comienza a llorar y le grita lo muy agradecido que está por ayudarlo con todos los gastos de la universidad y a su madre por cocinarle siempre. Además agrega que nunca se los agradeció, más bien solo les traía problemas, además de que usó su trabajo como excusa para no visitarlos por 3 años. En eso su padre se acerca y le mete tremendo coscorrón, mencionando que nunca tiene que venir a contar sus desgracias delante de la gente. Y de paso les dice a los demás que se acomoden, que hay cabañas vacías para todos, y en eso se va a trabajar. Después, en casa de Akira, su madre les da de comer y Shizuka pregunta cómo sobrevivieron si los caminos están bloqueados. Ella les cuenta que ya tienen experiencia sembrando y cosechando, además de que cazar no es problema para ellos. Beatrix pregunta cómo se salvaron de los zombies, así que les cuenta que en la radio mencionaron que los pueblos eran seguros, así que ellos recibieron algunas personas, pero los infectados los tuvieron que encerrar y los sobrevivientes se acoplaron al pueblo, ya que había muchas casas vacías. Así que Akira quiere cumplir otro de sus deseos, que es ser un buen hijo, así que comienza a ayudar a su madre con los quehaceres de la casa, pero su madre le dice que el que parece cansado es él por tanto viaje, así que llega su padre y se lo lleva a la chacra para que lo ayude. Así que tienen una charla donde Akira menciona que se quiere encargar de la casa, pero su padre menciona que en el pueblo todos hacen su parte para que puedan sobrellevar el trabajo. Así que Akira siente que le está costando ser felices a sus padres y se pregunta cómo hace un hijo para compensar a sus padres. Ya por la tarde vemos que el padre de Akira está sangrando, pero no le dice nada al prota, y mientras camina se cruza con un grupo de gente que vino de la ciudad. Ya de noche vemos que este grupo se fue a ver a los zombies, así que vemos la historia de este flacucho llamado Higurashi. Él, mientras buscaba trabajo, pensaba que es una pérdida de tiempo y el trabajo es para los perdedores, así que mientras caminaba por la ciudad pensaba que la vida es una basura, ya que la mayoría lo despreciaba y solo piensa en volver a la vida del colegio, donde no tenía preocupaciones. Mientras caminaba, pasó por una calle donde vio un zombie comiéndose a una señora, y cuando lo atacaron, solo escapó. Al volver a la calle, se dio cuenta de que ya todo era un caos, y esto solo lo hizo sentir libre, ya que la sociedad que lo rechazó ahora no existe. Mientras huye de unos zombies, solo puede sentir que es libre y que no tiene que cumplir con ninguna regla. Al rato, mientras buscaba algunos víveres, se encontró con otros marginados como él, y este les propone que se unan a él y arman una lista donde todos sus deseos son puro caos y destrucción, así que solo piensan en divertirse sin consecuencias. Pasan los días y vemos que una de las refugiadas que están en el pueblo le hace unas rastas al prota, por lo que el prota tacha un logro más. Al rato las chicas mencionan a qué se dedicaban. La de las rastas es estilista, otra es profesora y una es maquilladora profesional de películas, y justo le enseña en qué película trabajaba, y es en la película que veía Akira al comienzo del anime. En eso, la maquilladora se pone triste, ya que recuerda que estaban grabando la segunda parte y nadie se dio cuenta de los zombies, porque la película también era de zombies. Cuando por fin captó la realidad, era muy tarde. La profe menciona que les pasó de todo antes de llegar a este lugar, y está muy feliz y agradecida de que la hayan salvado y haya sido acogida en el pueblo. Por otro lado, Shizuka menciona que aprender habilidades del campo son muy útiles para poder sobrevivir sin electricidad ante el ataque de los zombies. En eso, llega un viejo a tratar de abrazarla. Esto la deja aterrada, y la anciana del lugar le menciona que ese viejo quedó mal después de la muerte de su esposa. Al rato llega un poblador herido, así que Shizuka le comenta algunos cuidados, y al rato comienzan a llegar todos los ancianos creyendo que es una doctora. Por otro lado, Kencho está ayudando a otro poblador con un pozo séptico. En eso hay una jovencita triste con un perro, así que este hace unos malabares delante de la pequeña y la hace sonreír. Por otro lado, Beatrix está viendo cómo se genera electricidad para un cerco eléctrico. Esto sirve para ahuyentar a los osos y jabalís, por lo que la pobladora le indica que no toque la caja eléctrica porque es muy peligrosa. Y así vemos que la gente de la ciudad se está acoplando a la gente del pueblo. Ya más tarde vemos a Akira y Kencho conversando. Por ahí cerca pasa Higurashi y Kencho lo saluda. Al parecer se conocen desde antes, este solo se aleja de ellos. Akira le pregunta que quién es, así que le cuenta
que él fue a la universidad con ellos, pero después de 6 meses se fue, ya que no consiguió trabajo y lo último que supo fue que se convirtió en un nini. Mientras Higurashi se iba, lo recuerda siempre sonriendo y divirtiéndose, así que solo piensa en por qué no se murieron. Ya de noche, Akira se acerca a su padre para tomarse unos tragos, para decirle que quizá se quede para apoyarlos, pero su padre le indica que si es un hombre, tiene que cumplir sus sueños, así que Akira le pregunta cuál fue su sueño, por lo que su padre le da una lección de vida, mencionando que tiene que darse cuenta que el mundo en el que vive es muy pequeño, y mientras más sepa de la vida, lo notará. Por eso es que su sueño siempre fue ser astronauta, para poder ver el mundo desde el espacio, pero sabe que su mente no pudo dar para eso, por eso lo dejó, pero aún así le dice al prota que tiene que seguir el sueño más grande que se le ocurra, ya que un hombre sin sueños y metas solo es una piedra en el camino, así que después se ponen a beber y a pasarla bien, por lo que tacha otra meta cumplida. Por la noche, una mujer del grupo de Higurashi altera el sistema eléctrico de las rejas, y al rato todo su grupo va al túnel, donde están los zombies encerrados, y comienzan a mover los camiones para liberarlos, y vemos que su plan es destruir la sociedad, mencionando que harán comida para zombies a todos. Además, quiere volver zombies a todos los que detesta. En eso, el prota y sus demás amigos se dan cuenta que el pueblo está siendo atacado por los zombies, por lo que los cazadores del pueblo comienzan a defenderse, eliminando a los zombies que pueden, pero como son muchos, se comienzan a refugiar, por lo que el enfermo de Higurashi comienza a lanzar dinamita a las casas para que salgan, así que los protas se reúnen para planear cómo ayudar a la gente antes de que el pueblo sea destruido por completo. Así que Kemchot quiere trepar el cerco eléctrico y se da cuenta que ahora tiene más voltaje, por lo que se dan cuenta que están encerrados. En ese momento llegan Higurashi y su grupo mencionando que ellos son los que causaron todo. Akira les pregunta por qué están destruyendo el pueblo, así que estos mencionan que como tarde o temprano todos serán zombies, quieren hacer algunas cosas antes de que llegue ese momento, por lo que le indica al prota que su siguiente deseo es verlo convertido en zombie, ya que lo detesta desde el primer día que lo vio, porque siempre lo veía sonriendo y divirtiéndose con el resto. O sea, lo detesta porque es feliz. Vaya enfermito. El prota lo manda a la shit, mientras que menciona que su lista de deseos es estúpida y nunca se comparará con su lista, en donde él no dañaría a otras personas por cumplir sus metas. Además, que tiene que recompensar a sus padres por todo lo que hicieron por él. Así que el enfermito menciona que será una competencia de quién completa su lista primero, por lo que el grupo de Akira decide separarse para luego reunirse en el puente, fuera del pueblo. Beatrix se va a ver el sistema eléctrico, Shizuka fue a ayudar a los aldeanos y Kemcho fue a buscar a la pequeña que cuidaba, mencionándole al prota que todo saldrá bien y él se va a buscar a sus padres, mientras que Higurashi menciona a su grupo que hagan lo que quieran con el pueblo. Al rato, el enfermito sigue liderando a los zombies contra el pueblo, mientras que por otro lado, el padre de Akira está defendiendo su casa, pero en eso se pone mal. Por otro lado, el prota está eliminando a los zombies mientras va a buscar a sus padres. En otro lado del pueblo, la pequeña que estaba con Kemcho fue a buscar a su perro, que estaba perreando a una gallina. Estás enfermo, Bruce Wayne. En eso llega Kemcho para ayudarla, ya que venían zombies, así que suben al techo, pero en eso aparece uno de los enfermitos para tirarlos del techo para que sean comidos de zombies, por lo que comienza una pelea. De otro lado, Beatrix llega al sistema eléctrico, pero es interceptada por una de las enfermitas de Higurashi, que la tumba y quiere cortarla, así que Beatrix se enfrenta con su katana, pero esta se rompe con la sierra eléctrica, así que comienza a pelear con la última espada que le queda. Por otro lado, Shizuka está tratando de sacar a los pobladores, pero estos mencionan que no pueden salir, ya que uno de los pobladores está grave y no puede caminar, así que desean quedarse ahí, porque ya han vivido bastante, por lo que le piden que ella se salve sola, así que ella se pone como carnada y se lleva a los zombies del lugar. Volviendo a la casa del prota, ya están por ser invadido por los zombies, pero justo llega Akira para ayudar a sus padres, mientras menciona que aún no los ha podido honrar como se merece, como llevarlos de viaje por el mundo o darles nietos. En eso el padre sale después de escuchar todo para decirle que si los quiere honrar no muera antes que ellos. En eso se dispone a enfrentarse a los zombies y deja a Akira adentro. Ahora nos muestran la vida miserable que tenía uno de los enfermitos de Higurashi, el cual solo menciona que ya no amaba a su familia porque su mujer siempre se quejaba y solo eran peleas. Ya volviendo a la realidad, Kemcho le da un sermón por siempre hacerse la víctima y lo jala para que caiga con los zombies, pero el rubio se mete a la poza séptica salvándose de los zombies, mientras que el otro muere. También vemos la historia de ese gordito, el cual trabaja en un restaurante en donde no se acoplaba, y un día encendió el restaurante pensando que no fue su culpa, sino del resto, por no poner un cenicero. Este en la realidad está atacando a Shizuka queriendo darle un chape con lengüita, pero esta huye pensando que es mejor que se lo coman los zombies, así que cuando por fin la alcanzan, el viejito mañoso del otro día le dispara al gordo desarmándolo. Además, llegan los demás viejos para ayudar a Shizuka y lo dejan hecho mierda. Por otro lado, la enfermita de la sierra eléctrica cuenta que antes en su vida nadie la entendía porque ella siempre creía que tenía la razón en todo. En la realidad sigue peleando con Beatrix y ella ya tiene la espada gastada, así que se sube a la rueda de madera para cortar la energía de la cerca eléctrica, y con la misma rueda se va, por lo que deja a la enfermita con todos los zombies. Volviendo con el padre del prota, este está a punto de enfrentarse solo a una gran cantidad de zombies. Akira quiere ayudarlo, pero este no quiere que su madre y los demás corran peligro. Después de eliminar unos cuantos zombies, el padre de Akira cae al piso, y cuando está a punto de morir aparece Higurashi
y salva a su padre, y comienza a decir que ya sabe cómo hará que el prota se vuelva un zombie. Y resulta que le ordena salir a Akira para que se lo coma un zombie delante de él. De lo contrario, hará que su padre sea comida de zombie. Ahora nos muestran un flashback de Higurashi, donde cuenta que cuando era niño sí tenía amigos y se sentía vivo, pero al llegar a la secundaria, la gente se apartó de él porque era tímido y callado. Cuando fue a la universidad, estudió bastante y fue a muchos cursos, pero para la gente siempre fue vacío, además de que él no sabía qué hacer con su vida. Hasta que un día vio a Akira sonreír y tener la vida que él no tenía. Volviendo a la realidad, el padre de Akira le pide que no se sacrifique por él, además de que no le queda mucho tiempo de vida. Eso lo confirma la madre, mencionando que el cuerpo de su padre está siendo consumido por una enfermedad. Esto fue creciendo porque no hay médicos ni medicina cerca a su pueblo, pero Akira menciona que pueden buscar un médico, además de que aún no los ha honrado como se merecen. Pero el padre de Akira le pide que solo ayude a los demás y que mejore el mundo. De esa manera compensará a sus padres cambiando el mundo, y ellos podrán ser felices viéndolos desde el cielo. Esto conmueve al prota, y en eso se abre la puerta de la casa, los zombies entran y se escucha el grito del prota. Después de breve silencio, sale Akira caminando como zombie. El padre se lamenta y Higurashi por fin se alegra, mencionando que por fin convirtió a quien más detesta en un zombie. En eso, Akira lo toma y lo lanza al suelo. Pues resulta que las chicas que estaban dentro de su casa lo maquillaron como un zombie y acabaron con los zombies que entraron. Después de rescatar a su padre, Akira le pregunta a Higurashi si es verdad que lo que está haciendo le gusta. Este menciona que sí, y en eso un zombie lo muerde, pero este lo acaba. Y antes de que se convierta en zombie, recuerda lo que siempre quiso en verdad, que era ir a jugar con sus amigos a la piscina, como cuando era un niño. El prota lo termina abrazando y le dice que si un día se convierte en zombie, lo buscará para ir a una piscina a jugar. Esto hace llorar a Higurashi y el prota cumple otro de sus sueños. En eso, Higurashi corre en medio de los zombies y estos lo comienzan a perseguir, hasta que llega un río y se lanza pensando que es una piscina. Al rato, Akira y los demás se reúnen y no saben cómo romper la cerca eléctrica, pero justo llega la mamacita, Beatrix, con la rueda del agua, y con eso rompen la cerca y por fin pueden salir del pueblo. Pero el puente colgante para salir está roto. En eso, llega el señor de la casa del árbol y les lanza un puente. Con eso los aldeanos cruzan, mientras que el prota y Kencho agarran el puente, para al final ellos lanzarse para cruzar. Mientras suben, Akira se da cuenta que el enfermito de Higurashi hizo todo esto por no tener amigos y se perdió en medio del camino, algo que le pasó a él mientras trabajaba 3 años para esa empresa. Al llegar a la cima, su padre menciona que está muy orgulloso por todo el esfuerzo que hizo para salvar a la gente del pueblo, y con esto Akira es feliz. Pasan los días y vuelven a meter a los zombies al túnel y bloquear la entrada. También mencionan que reconstruirán el pueblo, ya que el viejo del bosque se mudó con ellos, así que todos lo apoyan porque se sienten felices de ser útiles nuevamente. Ya por la noche vemos que Akira cuida de su padre. En eso su madre le confiesa que su padre siempre preguntaba por él desde el día que se fue de la casa, así que Akira comienza a llorar porque piensa que su padre morirá muy pronto, por lo que le pregunta a su madre cuál es la enfermedad que lo está matando, y pues resulta que solo tiene hemorroides, y todos quedan con la cara de pendejos porque pensaban que era algún tipo de enfermedad incurable. Pero ya que todo está más tranquilo, recuerda que su padre le dijo que cumpla sus sueños más grandes, así que les menciona a todos que ya es hora de que se vaya, porque su nuevo sueño es viajar por todo el país en busca de la cura para los zombies. Luego volver a casa para convencer a su padre de que supere las hemorroides. En eso, el padre se despierta para decirle que es un buen sueño. Y al rato, el prota les menciona a sus amigos que también llenen la lista juntos, por lo que cada uno pone sus deseos a cumplir en la lista de Akira. Así que pasan los días y todo el pueblo los va a despedir. Y como escena finales, vemos a otros supervivientes de este apocalipsis zombie y a los protas viajando por todo Japón. Y como próxima parada, irán a Hokkaido. Y fin. Bueno, gente, el anime estuvo muy entretenido, representando cómo era explotado un joven para luego ser liberado por un apocalipsis zombie. Pero bueno, cuéntame cuál fue tu personaje favorito en la caja de comentarios, que lo leeré con gusto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este resumen, apóyame suscribiéndote a mi canal con solo un clic, que es gratis. También manosea la campana y deja tu manito arriba. Eso me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme es compartiendo mi contenido y, obvio, como ya saben, comiéndose toditita la publicidad. Esto fue Sum 100, Zombie, ni Naru, Mae, ni Shitai 100, no Koto. Resumen en un video. Gracias por ver y espera más videos. Chao.